Tras el nacimiento de tres niños por fecundación in vitro en el país en los últimos días, el obispo de la diócesis de San Isidro, el general Monseñor Gabriel Enrique Montero, tocó el tema durante la homilía de la Eucaristía de este domingo. Expresó que este procedimiento no es permitido dentro de la moralidad cristiana, ya que para el nacimiento de un niño se tiene que desechar embriones. Esta no es la primera vez que el obispo habla de este tema, pues ya en reiteradas ocasiones ha dado a conocer la oposición a esta técnica. Estos días hemos tenido la noticia de que han nacido ya varios niños en Costa Rica con la fertilización in vitro. Bueno, pues los medios y todo nos invitan a alegrarnos, a celebrar ese gran triunfo de esos padres de familia y también pues de la ciencia y de la técnica y del país y del mundo. Así nos invitan, ¿verdad? Y nosotros cristianos decimos, bueno, sí, alegrarnos por el nacimiento de un niño o una niña, pues es una cosa buena y santa y es muy de cristianos compartir con ellos la alegría después, sobre todo después de que no podían tener hijos. Pero resulta que el problema no es solo ese. El problema es, bueno, entonces todo cristiano puede usar la fertilización in vitro sin ningún problema moral. ¿No hay ningún problema con la fertilización in vitro? Cuando la Iglesia bien claro ha dicho, y lo hemos dicho aquí en Costa Rica hasta la saciedad, hasta ganarnos el desprecio de mucha gente y la crítica continua de mucha gente, que la fertilización in vitro no es moral, no es permitida dentro de la moralidad cristiana. Porque para obtener el nacimiento de un niño hay que desechar una gran cantidad de otros embriones que desde luego no logran la meta de la implantación. El obispo dijo que los embriones son seres humanos. Criticó a los cristianos católicos que acuden a este tipo de técnicas para poder tener un hijo cuando no se acepta. ¿Y qué pasa con todos esos embriones? Ah, pues se desechan simplemente, son material desechable o se congelan, en fin, para posible uso en el futuro. Los cristianos decimos claramente, esos embriones son seres humanos, son vidas humanas, son personas humanas, aunque estén apenas gestándose y empezando su gestación y su vida. No se pueden desechar, no tenemos derecho a tratar de engendrar un hijo, cosa muy buena, lo que sea, pero al mismo tiempo con el costo de muchas otras vidas humanas. Parece que para muchos cristianos hoy católicos eso no es ningún problema. Lo importante es que ya ahora ya tienen un hijo y mucho tiempo no lo podían tener. Entonces, es para que ustedes vean, esas personas tendrían que preguntarse, ¿qué somos? ¿Somos cristianos católicos? Porque si no, tendríamos que ser consecuentes con lo que creemos y la Iglesia Católica no acepta ese tipo de técnica. Manifestó que la Iglesia defiende la vida. Ah, pues entonces, eso es un poco lo que les digo, de cómo es necesario que la comunidad de los creyentes tenga muy bien claro cuál es su identidad y en qué es lo que cree. Y al creer en Jesucristo resucitado, cree por tanto en la vida y defiende la vida en todos sus aspectos, incluso la vida desde la concepción y en el vientre materno, etcétera, etcétera. La fecundación in vitro es un tema del cual el obispo de San Isidro del General siempre ha manifestado su oposición.